mueve el culo en la playa. Y cuando fuma ya se ve. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de observaciones diarias número 63. Ya que la vez pasada me confundí. Tranqui, acá por Puerto Madero, ¿eh? Me viene a ver una loca. No, ¿por qué? Oh, hoy duermo afuera, gente, hoy duermo afuera. Nada. Mirá aquel, tengo que pasar por ahí. Mirá qué pedazo de coche, amigo. Ahí pasamos. No, mirá lo que es esta bestia. Wow, un Dodge. No, mirá lo que es. Qué bueno que está, boludo. Mirá esta joyita. Está con un poquito de polvo, pero una belleza. Mirá esa limu, re antigua. Esto está imposible, amigo, ¿eh? No se mueve más, boludo. Bueno, tranqui, paciencia. Ya vamos a llegar. Vamos a poner. Cualquiera hablaba. Pero bueno, ya como salimos del laburo, venís tranqui. Sabés que vas a ir a descansar en casa. Ahora sí, perrito. No, ¿qué pasó? Ah, por eso tanto tráfico, amigo. El congestionamiento. ¿Qué onda? Se dieron copados, ¿eh? Pero ¿a quién le dio? ¡Pará! 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 ¿Qué carajo es ese sonido? A ver. Ay, amigo. Una gomería por acá. ¿Otra vez? Ah, tengo una allá del otro lado, pero... Qué verga, boludo. Pasa que me va a romper acá. Mirá si la tejo. A ver, che, vamos a ponerle saliva. Como anoche. No. Pierde, pero poquito pierde. Casi nada. Bueno, lo dejamos así. Qué bajón, otra vez pinchamos, boludo. No, después llego acá y lo reviso. Qué verga, ¿eh? La porquería esta. Mira la camioneta esta, una Chevrolet. Chevrolet, ¿cuánto, gente? ¡Wow! ¡Qué linda que está, amigo! ¡Qué lindo cómo suena, boludo! ¡Qué
qué bueno que está eso. Re tranquilo. Me hizo recordar al otro que le puso una silla, ¿viste? Mirá esta nave, amigo. ¿Qué coche es? ¿Un Camaro? ¿Puede ser? ¡Terrible! ¿Qué pasó? Que se están pegando toda la vuelta. ¿Vamos a chismosear? ¿Dicen ustedes? ¿Qué onda? Ya fue, activando modo chusma 3.0. ¿Por qué el 3.0, viste? Vamos a ver de qué se trata, amigo. Si no, la esencia de Mac es eso. Convertirse en chusma. Ah, no soy el único chusma, ¿eh? Buen día. ¿Hasta dónde el corte, oficial? ¿Hasta dónde es el corte? Acá nomás el corte. Allá se ve el vehículo que tuvo el asiento. Dale, gracias, ¿eh? 346 minutos más tarde. No. Ah, no lo vi. No. Lo hizo, pero posta, amigo, no. Ah, chico, no peleen. Esto es recíproco, si a vos me das amor, yo te doy amor, no se peleen. Peleando por el Fernandito, mirá. Qué manera de romper la happy haciendo eso. Wow, ¿se van a poner a discutir acá? Vamos, muchachos, tranquilos. Oh, al final, ¿qué hace tránsito? Cualquiera, cualquiera, porque ya de por sí el bondi se mandó en rojo. Cualquiera. No, y después cuando te piden papeles y todo eso, son de lo peor, ¿eh? Ahora ellos son picantes con quien les conviene, ¿eh? Ah. Eso soy yo cuando vamos para hacer un pique, ¿viste? Y ya veo que no voy a llegar a la pelota. Me tiró. Dale, pa, solté el celular. ¡Qué tipo! También hay motociclistas que manejan para el... Bueno, es que le doy con un caño siempre a los tacheros, a lo de las bicis, bueno, que son un mundo aparte. No, las motos también, gente.
parece que chocaron los dos de adelante. Después que desbaraté la banda de Firulais allá por el cementerio de San Martín, ya todos los perritos me tienen odio, viejo. ¡Ah! Bueno, tocó service y esta morocha lo sabe, así que vamos a dejarlo acá. El service de los 30.000 kilómetros. A ver si ya abrieron. 12 segundos después. No, ¿qué haces, pa? Ahí tenés, perrito. Qué grande los chicos. No, mirá lo que es eso, amigo. ¡Fua, amigo, cargate algo! Argentina, señores, donde no hay control de nada y esos camiones son un peligro. No, jefe, ¿qué hace? Así no, se las mandan, se las mandan. ¡Genios! Dale. Ahí tenés el último romántico. ¿Dónde lo pongo? Acá. Bueno, amigos, si no la pongo con esto, no la pongo más. Bueno. Ahí va bien.